Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A nombre del titular Fabián Gómez, les damos la cordial bienvenida aquí en su programa La Radiografía, en donde analizaremos y estaremos analizando todo el contexto político que está surgiendo rumbo a las elecciones 2018, sobre todo hacia los presidentes o los candidatos a la presidencia de la República: eh, José Antonio Mit, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, la candidata independiente Margarita Zavala, y ya ah, hace pocos días. Vimos la integración también de Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, que por cierto, en una de estas giras que ha tenido Bronco durante ya el inicio de campaña, en Chiapa lo confundieron, en Oaxaca, perdón, lo confundieron con el Bronco, pero el Bronco, el, el cantante doctor Guadalupe esparza, y bueno, mucha gente salió de estas filas. Pero el día de hoy tenemos más información, información relevante de lo que está sucediendo actualmente. Eh, en, en estas filas rumbo a las elecciones de 2018. En primer lugar, vamos a hablar sobre una encuesta que se llama Pop Group eh, y esta encuestadora resulta que ya hizo ya un monitoreo, ya hizo también este trabajo rumbo a las elecciones, en donde pone en tercer lugar ya a Ricardo Anaya Cortés, el candidato por la coalición por México al frente, baja y le da ventaja en segundo lugar a la hora. Candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Mit Curibreña. Vamos a analizar las encuestas, vamos a ver eh, qué es lo que retomaron, por qué eh, manejaron ahorita, ya eh, que está en segundo lugar la contienda ya de José Antonio Mit, que es un personaje que hay que recordar que inició en tercer lugar en precampaña y que así se quedó. Un personaje que no ha podido levantar o no pudo levantar su imagen en pre-campaña y en intercampaña. Pero él aseguraba que al inicio de campaña iba a manejar todo lo necesario para poder subir a las encuestas, dejar en tercer lugar a Ricardo Anaya y alcanzar a Andrés Manuel López Obrador, el actual candidato a la presidencia que lleva una leve ventaja con todos los demás candidatos. Hasta el momento es el que se encuentra en primer lugar. Esto vamos a analizar el día de hoy. También vamos a hablar sobre el tema, ya que estamos hablando eh, que está haciendo la sensación por todo lo que está pasando en los medios de comunicación con José Antonio Micuribreña, que ahora también invita a Armando Ríos Peter. Si recordamos aquel aspirante a la presidencia de la República por la vía independiente también, que quedó fuera por haberle encontrado alrededor de 800 mil firmas falsas. Ahora lo invitan a que mantenga una unión y trabaje de la mano con José, Antonio, con José Antonio Micuribreña. Todo eso lo vamos a tener más adelante. Y bueno, para finalizar, también acerca de este partido, que vuelvo a repetir, se está yendo con todo ya en este arranque de campañas electorales, pues analizar también qué es lo que está pasando, porque el Partido Revolucionario Institucional metió una denuncia ante el órgano mayor electoral para que se investigue sobre los recursos que ha estado ejerciendo Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por este famoso taxi aéreo. Le invitamos a toda la gente a que compartan nuestra nuestro programa aquí en la radiografía por Facebook, en hoy Contraparte o también por la página oficial. También lo transmitimos en Contraparte.mx, Contraparte.mx. Y bueno, vamos a iniciar ya con todo esto. Pues resulta que esta encuestadora Pop Group resulta ser que hace esta encuesta en donde da a conocer que José Antonio Mitcuribreña, después de este análisis que ha estado pasando con el mismo eh, trabajo que ha ejercido y sobre todo lo que ha pasado con el también eh, candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, con lo del famoso lavado del dinero, vemos que esta encuestadora ya lo pone en tercer lugar a Ricardo Anaya, sube. A mismo José Antonio Micuribreña en segundo lugar y pone tan solo ahora a ocho puntos de ventaja de nada más ni nada menos que de Andrés Manuel López Obrador que es algo muy curioso porque vemos actualmente esta preferencia que hace esta encuestadora y vemos que en la pregunta uno dice si el día de hoy fueran las elecciones para la para presidente de la República por cuál de los siguientes candidatos votarían hasta el momento hemos visto que el mismo Andrés Manuel López Obrador sigue manteniendo el liderazgo del de primer lugar actualmente y se encuentra con esta ventaja del 33% en las encuestas, según esta encuestadora. Que bueno, si volvemos a lo mismo, eh, Andrés Manuel se sigue manteniendo con ese 33% de, la, de los simpatizantes de esto, de esta corriente que lleva Morena, PT y el partido Encuentro Social, pero aquí lo que vamos a estar checando, analizando o viendo también, es lo que está pasando con estos candidatos que estaban en segundo y tercer lugar. Por un lado, al mismo José Antonio Micuribreña, que esta encuesta Dorad Pop Group lo maneja ya en un segundo lugar, con el 25% ya de la preferencia ciudadana. Sobre todo hacen este, eh, este paréntesis en donde dicen que lo que está haciendo José Antonio Miculibreña es que este grupo de personas, de estos mexicanos que se mantienen en el abstencionismo, pues ahora están llevándose, pues como que un mejor sabor de boca con este candidato que con Ricardo Anaya. Que Ricardo Anaya, que recordar que estaba en segundo lugar, pero que por todos los escándalos que ha tenido por lavado de dinero. Y que por cierto el día de hoy también salió a conocer en los medios de comunicación que ya la Procuraduría General de la República le retuvo ya a este candidato, eh, más bien eh, detuvieron la empresa que según se estaba siendo investigada por el famoso lavado de dinero en contra de Ricardo Anaya, ha hecho que baje también la simpatía de los mexicanos. Y ahora pone a un José Antonio Micuribreña en segundo lugar. También vimos hace rato en la encuesta a Margarita Zavala con un 3% de aceptación ciudadana y ya también incorporaron a Jaime Rodríguez El Bronco que tiene apenas el 1%. No sé cómo estén haciendo, qué es lo que esté pasando en esta eh, en esa trayectoria de la campaña electoral pero sí hay que reconocer algo. Yo siempre lo manejé el mismo José Antonio eh, Mitcuribreña amenazó a, amenazó así fervientemente que iba a manejar todo a inicio de campaña para que pudiera él subir en las encuestas y bueno lo estamos viendo que esta encuesta lo pone en segundo lugar y hemos estado nosotros aquí en la radiografía analizando la, las, las diferentes encuestadoras hace unos días también analizamos eh, una que también se llevó por medio de un periódico nacional en donde según los jóvenes apoyaban a Ricardo Anaya y le daban el triunfo eh, con, eh, el triunfo para la presidencia de 2018. Ahora esta encuestadora maneja a un José Antonio Meade, pero lo interesante es que Andrés Manuel a pesar de que sigue en primer lugar en la en la encuesta, no tiene un porcentaje mayor de lo que se ha manejado desde precampaña. Vemos que mantiene su 33% de eh, este encuentro con la ciudadanía, ¿no? Que le va a dar su voto incondicional. Vemos también que los indecisos están ya ya bajó relevantemente en un 12% y los que iban a anular su voto, ese famoso voto nulo que hace o que se maneja ya en tiempo electoral durante esta ese día de jornada, pues ahora se mantiene en un 3%. Pero bueno, nosotros siempre hemos dicho que no hay mejor eh, legalidad para una campaña que sobre todo pues mantener eh, una votación y no anular, porque el anular el voto pues, no nos sirve de nada, vemos que los gobiernos han hecho lo que quieran. Actualmente vemos el gobierno de Enrique Peña Nieto cómo se mantiene eh, haciendo trabajo constante para denostar a los otros candidatos y siga subiendo su candidato a la presidencia de la República, José Antonio Mico Breña. Este candidato que entró a este partido por haber roto los candados para poder acceder a un cargo de elección popular. Y resulta ser que cualquier simpatizante, porque José Antonio Mín no pertenecía a ningún partido político, trabajó tanto en el PAN como en el PRI, eh, en diferentes cargos federales, pues vemos todo lo que se, se llevó a cabo. Sin embargo, bueno, vemos actualmente que lleva un 25% ante ya la simpatía de los ciudadanos, algo que no imaginamos, ni yo me imaginaba que podría llegar a ser este tipo. De encuentros, ese tipo de trabajos, y vemos actualmente cómo en verdad eh, mantienen ahora un Ricardo Anaya. Yo hace rato estaba me estaba yo cuestionando qué habrá sido o cómo habrán trabajado esta encuesta. No sé si, producción, podemos regresar a la, a la página en donde nos dice cómo fue la nota metodológica y a cuántos. ¿A cuántos se les hizo este estudio? Dice, objetivo del estudio, conocer la opinión ciudadana sobre la política e intención del voto, que es lo que están manejando actualmente las encuestas. Dice, en el marco muestral, el listado de secciones electorales en el país, de acuerdo con los datos del INE, publicado al día 6 de abril de 2018. El diseño muestral se tomaron de manera sistemática y aleatoria, con probabilidad proporcional en su tamaño, 75 secciones electorales en todo el país. En cada sección se eligieron dos manzanas, en cada una de las manzanas se seleccionaron 10 viviendas particulares habitadas con igual probabilidad y en cada vivienda un ciudadano mexicano mayor de edad con credencial para votar vigente en la entidad. El tamaño de la muestra fue de 1.518 entrevistas efectivas de ciudadanos con credencial para votar distribuidos en todo el país. Población sujeto a estudio, mexicanos, hombres y mujeres con credencial para votar vigente residentes en todo el territorio nacional. Esos resultados solo tienen validez para expresar las preferencias electorales o la tendencia de la votación, así como eh, preferencias sobre consultas populares de esa población en las fechas específicas de levantamiento de los datos. Los resultados presentados no son frecuencias simples de respuestas, sino estimaciones basadas en el ponderamiento de diseño muestral calculados como el inverso de la probabilidad de cada individuo a ser encuestado. A partir de ello se aplican modelos estadísticos tradicionales de estimación de proporciones de muestreo y en la calidad de estimación general nos establece que aunque cada pregunta tiene su propio error asociado el diseño de muestra garantiza en estimulaciones generales estén en menos del 95 de cada 100 veces el error no sobrepasa de más menos el 3% pues vemos ahí el, la fecha de levantamiento de esas encuestas fue del 9 al 12 de abril 2018 y la tasa de rechazo de la entrevista fue de un 44.2%. Incluye intentos que no se lo lograron, viviendas desocupadas, informante no tenía credencial vigente, no aceptó la entrevista, entrevistas parciales o no concluyó la entrevista. Por lo tanto, la tasa de rechazo y no respuesta es equivalente. Pues a pesar de todo, hemos visto eh, con esta nota metodológica que hace eh, la encuestadora Pop Group. Vemos ya este muestreo hacia dónde fueron dirigidos, cómo fueron dirigidos, y hasta el momento es una encuestadora que sí maneja incluso el número de mexicanos a los cuales fueron encuestados, en qué secciones o en cuántas secciones se dividieron. Sin embargo, aún así deja mucho de qué hablar. Por el tema de que José Antonio Mit resulta que a tan solo pocas semanas de haber iniciado las campañas electorales, llega a rebasar al mismo Ricardo Anaya Cortés. Que por cierto. Ricardo Anaya Cortés sí se ha visto que ha tenido una baja después de que la Procuraduría General de la República empieza las investigaciones por ese famoso lavado de dinero. Y José Antonio Micuribreña hemos visto que ha mantenido una asociación directa con todas las personas para poder manejar estas famosas campañas negras en contra del mismo Ricardo Anaya y del mismo Andrés Manuel López Obrador hemos visto algunos spots publicitarios que ha manejado josé antonio mit lo que ha dado también mención eh, haciendo relevancia al lavado de dinero de ricardo anaya que en cada oportunidad en las campañas que ha tenido en esas giras menciona que tiene que seguir el proceso para investigar este recurso ilícito de ricardo anaya así también como burlarse de las propuestas del mismo andrés manuel lópez obrador después también ha estado hablando acerca de lo que ha sucedido con lo del famoso taxi aéreo, que bueno, más adelante vamos a tocar el tema de esta denuncia que tiene el PRI en la actualidad ante el órgano mayor electoral. Sin embargo, bueno, vemos el trabajo que ha estado haciendo José Antonio Meade, que después de haber iniciado una precampaña completamente gris, veíamos que no se asociaba con la gente, además que carga un peso el peso de nada más ni nada menos del gobierno federal. Este gobierno de Enrique Peña Nieto que ha dejado con un mal sabor de boca a todos los mexicanos y es por eso que también existe el cansancio y el hartazgo de llevar a cabo pues unas elecciones en paz o que los ciudadanos sigan creyendo en esta línea política que no ha servido absolutamente de nada. Y vemos también cómo ha manejado esta línea para poder levantar la imagen a costa de los otros candidatos, que le va a costar mucho y va a ser muy difícil que llegue a limpiarse toda, toda esta historia y trayectoria que ha tenido con Felipe Calderón, Vicente Fox, el mismo Enrique Peña Nieto, que lo hemos manejado como secretario de Finanzas, que también se ha quedado callado ante las propuestas de hacer un aumento salarial, como lo hemos dicho en diversas, en diversas ocasiones aquí en este programa donde Ricardo Anaya empieza o dice que va a manejar una campaña completamente, un aumento salarial generalizada, poco a poco, hasta llegar al doble de lo que tenemos actualmente para finales de su sexenio. En el caso contrario de Andrés Manuel López Obrador, quien dice que va a haber un aumento al doble de lo que se está manejando, similar prácticamente también al salario mínimo que se está manejando con el país vecino de Estados Unidos. Pero iniciando con la zona norte con este aumento e ir trabajando durante los seis años y va a ir bajando este aumento salarial de norte al sur, ¿no? Y ya para finales de su sexenio, toda la República Mexicana tendría un aumento equivalente a lo que vendría siendo el salario mínimo de Estados Unidos, que es demasiado dinero. Estamos hablando que son eh, es una cantidad impresionante lo que se va a manejar. Y lo que traen en contrapropuesta en contra con todos esos candidatos es saber de dónde va a salir todos esos recursos. José Antonio Micuribreña dice que no es posible que por eso se mantiene esa estabilidad económica actual en México, porque no alcanzaría el ingreso para tener un salario base o un salario mínimo, como lo están diciendo esos dos candidatos. No sabemos qué tan real sea lo que se esté llevando a cabo. Lo que sí estamos viendo actualmente es esta línea cómo se está manejando para poder ganar pues simpatía con el electorado que lo hemos manejado también aquí en este programa. Lo que manejan en campañas electorales no es una campaña para que estén a favor o en contra de un partido, ni mucho menos se hace o se habla para ver cuánta gente jala. Ellos tienen ya un grupo que va a tener su votación, el famoso voto duro. Y a la gente que le proponen todas este tipo de propuestas es a la gente que se encuentra pues todavía pensando por quién votar eh, aquellos que están en el abstencionismo y jalar un poco de, ese de esta proporción electoral para poder aumentar y dar ya un golpe más fuerte en las elecciones. Pero todavía falta mucho camino por recorrer, pero hasta el momento sí es de gran asombro lo que está pasando con esta encuestadora. Vemos que hay diferentes este, diferentes puntos, diferentes tipos de, de información. Vemos en su momento aquí, vemos otra parte de las encuestas. En la pregunta 1.2, dice del total de votantes que se declararon indecisos del 12%, y usted que aún no define su voto, quién cree que sería la mejor opción para ser el próximo presidente de la República. Y es esa parte en donde digo que esta gente que se encuentra en el abstencionismo, que es lo que marca. Actualmente la encuestadora de Pop Group que eh, ponen en ventaja al mismo José Antonio Micuribreña con el 36%, a un Ricardo Anaya con el 29% y Andrés Manuel López Obrador lo dejan en tercer lugar con el 15%. Margarita Zavala se queda con el 3, Jaime Rodríguez Calderón se queda con el 1% y la gente que sigue indecisa aquí marca una tendencia más elevada del 16%. Se, tiene, se manejan diferentes tipos de preguntas para poder hacer este, esta recopilación generalizada y sacar información relevante. Sin embargo, podemos ver que a diferencia de la primera pregunta, para la, la, la primera parte que vimos en donde José Antonio Mit se queda en segundo lugar y Andrés Manuel se queda con el primer lugar, es ya la parte referencial de la encuesta generalizada. Aquí lo que estamos manejando en este momento son de las personas que se, declararon, que se declararon indecisas, de ese porcentaje que no sabe por quién votar, pero que si llegara a votar en ese momento tendría una gran ventaja, el mismo José Antonio Micuribreña es el que tendría esta parte proporcional, sin embargo, no es la encuesta. Que manejamos al principio. La gente que se está conectando ahorita dice, AMLO presidente, estamos hartos del PRIAM, fuera los rateros. Estamos hablando de cómo se están manejando esas tendencias con la encuestadora de Pop Group. Vemos ahí la simpatía que tiene. Vemos en la pregunta 2. Y se imagine por un momento que el día de la elección solo tuvieran a estas dos opciones en la boleta. ¿Por cuál votaría? Por, bueno, ¿por cuál de ellas votaría? Vemos que ahí en la primer... En, en el primer este, apartado vemos a un José Antonio Micuribreña y a Ricardo Anaya Cortés. Ahí no incorporan a Andrés Manuel López Obrador, pero sí le dan una ventaja al PRI, ¿no? Por, con el 31%, el 28% apenas le dan a Ricardo Anaya, el 8% no sabría por quién de los dos votar, pero aquí sí vemos que el porcentaje que tiene Andrés Manuel López Obrador en la encuesta generalizada del 33% es la gente que anularía su voto si nada más tuviera a estos dos candidatos, algo que se mantiene en esta lógica. Sin embargo, vemos también en la parte en la parte en medio en donde está Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Curibreña, en donde el 43% de la población le daría su voto al mismo Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Mi Curibreña se quedaría con el 34%. De ahí vemos también la otra estadística con Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, en donde también se maneja este porcentaje a favor de Andrés Manuel López Obrador y en segundo lugar a Ricardo Anaya. Estamos hablando del 44%, ahí aumenta un punto porcentual más que con José Antonio Mit, pero Ricardo Anaya se quedaría apenas con el 31% el 10% de la población daría, no sabría por quién votar por estos dos candidatos. Vemos que aún ahí aumenta un 2% de lo que fue con José Antonio Micuribreña, pero los que anularían su voto sería el 15% restante de la población. Pero bueno, eso es lo que se está manejando actualmente para llevar estos careos del uno a uno de lo que se llevó a cabo con esa encuestadora de Pop Group. Y bueno, a pesar de todo lo que hemos visto, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición entre Morena, Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, mantiene el primer lugar con el 33% del electorado. Pero lo que sí nos causa este gran conflicto de observación o de análisis, pues es lo que está pasando con José Antonio Micuribreña y Ricardo Anaya, que a José Antonio Mit lo mantienen en segundo lugar ahora y a tan solo a 8 puntos porcentuales de Andrés Manuel López Obrador. Y a Ricardo Anaya, que mantuvo una segunda posición durante un trayecto de precampaña e intercampaña, lo bajan hasta el tercer lugar. Y es así como encu eh, se encuentra de manera generalizada la encuestas por Pop Group. Con Andrés Manuel López Obrador, 33%, José Antonio Mit, Curibreña, hacemos un recuento rápido del 25%. Y a tan solo. Dos puntitos porcentuales está Ricardo Anaya, mi estimada Caro, buenas noches. Hola gente, buenas noches. ¿Cómo ves? Es algo que en verdad está llamando la atención. Vemos algunos comentarios donde dice que nadie cree estas encuestas, porque eh, pues Mitt va en tercer lugar. Bueno, es lo que nosotros estábamos analizando y estábamos viendo, ¿no? A, eh, José Antonio Smith fue un candidato en verdad que ha sido pacado por todo el trabajo que desempeñó junto con Enrique Peña Nieto, pero actualmente la encuestadora Pop Group lo mantiene en un segundo lugar. Un segundo lugar en donde pues maneja ya eh, esta encuestadora que ahora es el mismo José Antonio Micuribreña que está pisándole los talones al mismo Andrés Manuel López Obrador y no a Ricardo Anaya, como lo hemos visto anteriormente. Sí si es algo que se está manejando. Vemos que a lo. Que todo esto que ha estado pasando en verdad le ha estado dando un golpe duro a Ricardo Anaya por el lavado de dinero y todo lo que ha pasado, ¿no? Sigue el proceso de investigación, a pesar de que ya es un tema que casi no se habla. ¿Por qué? Porque el gobierno federal sabe en qué momento va a meter otro pedazo de anzuelo ante la sociedad y decir hay una investigación en contra de Ricardo Anaya. El día de hoy vimos que los medios de comunicación ya salió, que retuvieron ahora esta nave industrial que formó parte o que según está formando parte del famoso lavado de dinero entre Barreiro y el Ricardo Anaya para eh, solventar los gastos de campaña, ¿no? con un gran, una gran cantidad de recursos económicos, y bueno, posteriormente, esto es lo que le está afectando al mismo José Antonio Mit para caer en tercer lugar, según esa encuestadora. Pues claro que es evidente que siempre van a decir que las encuestas son falsas o que quién sabe quién es que entrevistan, claro, siempre que haya uno que no sea el de su agrado, van bueno, a decir lo mismo. Se ve desde, no, no están en lejos, aquí en Puebla se ve lo mismo. Ahora, unas en encuestas que salieron, ¿no? De, que va posicionado, pues, cierto candidato en la punta, dicen, la gente sale a decir que no es cierto. Igual la encuesta que salió, la que comentas, la de Ricardo Anaya, bueno, esa es otra, ¿no? Donde los, se, se entrevistó a los estudiantes de las universidades más importantes de los estados más importantes de México, e igual resultó que la mayoría. Más del 70% votaría por Ricardo Anaya. Sí, de los estudiantes, que por cierto fue un golpe duro que pasó también. Eh, acuérdense que se llevó se, se llevó a cabo hace un par de días, después de que sale esta encuestadora del periódico, este periódico nacional, en donde pone a la delantera el mismo Ricardo Anaya, los mismos estudiantes empiezan a hacer su misma red este juvenil en donde muestran su credencial de elector y dicen que ellos votan a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y es una corriente que se empezó a maximizar también. Y bueno, es hasta el momento en donde se está manejando eh, todo este tipo de conflicto de las encuestas. Hay que recordar a toda la gente que nos ve y que nos escucha que, bueno, este, las encuestas en general no nos van a decir en realidad quién va en primer lugar. Es una tendencia más o menos de cómo se están llevando las campañas. Como lo vimos hace rato, el muestreo fueron de 1.500 personas alrededor de diferentes puntos de la República Mexicana. Pero es una simple cantidad mínima y es una fotografía del momento. O sea, es una fotografía de qué es lo que está pasando. Es también para que nosotros vayamos analizando y observando qué es lo que está pasando con los candidatos presidenciales. Si es o no es verdad, si se está manejando o no se está manejando. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que el mismo Andrés Manuel López Obrador sí está en estos momentos en primer lugar. Y no nada más lo dice Pop Group. Lo hemos visto en las diferentes, diferentes encuestadoras encuestas. que mantiene Andrés Manuel López Obrador en este momento el 33%. Y es así como se está llevando a cabo por esta encuestadora ahora el, estos cambios ya de papeles, estos roles entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade Curibreña. Pero Ricardo Anaya, a pesar de que está en tercer lugar, por dos puntos porcentuales, le está pisando los talones a José Antonio Meade. Así que todavía podría levantar y seguirle dando la vuelta. Pero vemos también que los dos candidatos se están acercando mucho al mismo Andrés Manuel López Orador. Estamos entre el 8 y el, de, y el 10% en el caso de Ricardo Anaya. Y bueno, los independientes vemos que sí no han levantado mucho, eso que digamos. Sí, cabe mencionar que en todas las encuestas ellos nada más no salen de ahí de su 5%, o 3%. Ahorita estamos viendo a Margarita Zavala. Ahora con esa entrada del Bronco, yo creo que eso es lo que le disminuyó un poco el porcentaje que llevaba Margarita que en realidad siempre ha sido muy poco, pero ya con la entrada del Bronco como que se dividió un poquito y le bajó. Así pero es. Sí, impresionante. No pensé que Emit pudiera subir en esta contienda. Pues nadie, creo que nadie se imagina a José Antonio Micuribreña en un segundo lugar, sin embargo esta encuestadora sí lo pone ahorita en esta parte. Pero bueno, pues hablando del mismo José Antonio Micuribreña y para no eh, perder esta línea, pues vamos a pasar también con otro tema que está saliendo en relación al mismo José Antonio Mico Curibreña, sobre todo porque suena acerca de un llamado que le hace al, man, al mismo Armando Ríos Peter. Él hace esta invitación de manera eh, pública a Armando Ríos Peter a que se sume a la campaña de José Antonio Mit. O sea, el mismo José Antonio Mit lo invita a que se sume a su proyecto para generar con toda la... Le dicen todo el grupo de los jaguares, sí, no, no, con todo este grupo de jaguares, o sea que siguen al mismo eh, Armando Ríos Peter, a que formen parte de este proyecto. Sin embargo, vamos a, a estar analizando también qué es lo que va a pasar, ¿no? No sé si producción ya tenga o esté por ahí ya trabajando este lo que lo que dijo José Antonio Micuribreña acerca de la invitación que tiene o que le hizo a Armando Ríos Peter, ¿no? Para ¿Sí? decir. Vámonos, súmate a nuestro proyecto, vamos a ganar si sumamos el esfuerzo de este independiente. Así es. Que hay que recordar también que este personaje de, de Armando Ríos Peter, cuando estaba como aspirante, fue un personaje que él pedía una, una alianza, una alianza generalizada entre los independientes para dejar o echar abajo a todos los partidos políticos. O sea, que ningún partido político ya tuviera el poder y que se unieran en lazos este Frente Independiente. Sin embargo, vemos ahorita a dos independientes que en su momento, eh, en el caso de Margarita Zavala, dijo que lo iba a platicar, que iba a ver primero quién quedaba en la, en la boleta para ver si se sumaba o no. Y en Bien. el caso de, de Jaime Rodríguez el Bronco, que no dijo absolutamente nada. Y después vemos ahorita a esos dos personajes que tienen ya la cercanía, ya están pisando la candidatura a presidenciables y Armando Ríos Peter no. Aunque él también ha, él ha manejado, incluso también empezó a decir que eh, pues el primero dijo que ya no iba a mover nada no dijo yo ya no voy a mover nada ante el instituto nacional electoral eso es un trabajo sucio que ha manejado siempre el gobierno federal esto no tiene por qué llevarse a cabo no ahora vemos que también Armando Ríos Peter hace un par de días también dijo que iba a mandar esta queja ahora de haber no quedado como candidato independiente a la presidencia de la República ante la comisión internacional de los derechos humanos dijo yo voy a ir con todo ahí Voy a ver qué es lo que pasa porque el gobierno está obstacul es bueno, está poniendo estas barreras, estos obstáculos, para que yo mantenga una candidatura. Y porque sabe, o él dice y maneja esta línea, que el mismo gobierno federal son los que metieron a estos dos candidatos para favorecer al candidato del PRI, José sí. Antonio Micuribre. Así es, y que recordemos que Peter fue uno de los aspirantes que de hecho se le comprobó no que de las 800 mil firmas que él había según presentado ante el ine para poderse sumar a la contienda se el 866 mil perdón 800 mil se le comprobaron que eran totalmente falsas no y creo que era creo que de todos los candidatos independientes fue el que más firmas falsas tuvo no más firmas ¿Sí? apócrifas eh, después de que iba manteniendo toda esta línea vemos que en verdad cambia pero bueno, ya tenemos ahí las declaraciones que se tuvieron en su momento acerca del tema que estamos hablando, ¿no? Y ya regresamos a seguir analizando pues qué es lo que va a pasar si se suma o no a Armando Ríos Peter al barco de José Antonio Mitcuribreña. Muy buenos días eh, a todas y a todos. En esta elección los ciudadanos vamos a tener el gran reto de definir el rumbo que va a tomar nuestra nación. Yo creo firmemente, y así ha sido toda mi trayectoria, que no hay soluciones ni de un solo individuo ni de un solo grupo. México para avanzar ha tenido que sumar voluntades, ha tenido que construir consensos, ha tenido que involucrar en la construcción de su destino a muchos grupos, a grupos que piensan diferente, que tienen distinta experiencia y que solamente a través de aportar y de sumar es que hemos venido enfrentando los muchos retos que tenemos. En esta elección la solución va a estar en cada ciudadano. Y yo creo hoy que todos aquellos que creen en la libertad, que todos aquellos que creen en la democracia, que todos aquellos que creen en la capacidad de emprender, en la ley, en el orden, tienen que tomar partido. Esta es una elección en donde vamos a recordar siempre de qué lado estuvimos. Es una elección en donde se nos va a preguntar cuál fue la posición que tomamos frente a los diferentes temas y alternativas. Yo quiero invitar a todos a tomar partido por México. Quiero invitar a que se sumen a este movimiento, a que se sumen a este esfuerzo de hacer de México un mejor país. Quiero reiterar que esta invitación está abierta para todos, pero quiero hoy de manera particular invitar a un grupo independiente, un grupo que ha demostrado valor y amor por México, un grupo que ha trabajado en todo el país con una visión valiente, innovadora y sobre todo que han puesto de relieve que quieren que las cosas sucedan y que están dispuestas a trabajar en equipo. Son mexicanas y mexicanos que han actuado, que no solamente se han quejado, sino que escogieron jugársela buscando participar de manera activa y decidida. Son ciudadanos que quieren decidir por sí mismos, que piensan en lugar de dejar que otros piensen por ellos. Hoy en esta elección tenemos que unirnos todos hombres y mujeres con esta visión, con este compromiso, con esta idea, con este entusiasmo de transformar a México. Hoy quisiera de manera particular reiterar la invitación a la red Espíritu Jaguar, voces que se han unido hoy en una sola voz con Armando Ríos peter a quien conozco, a quien estimo, con quien he trabajado, a quien le tengo respeto, que me parece que refleja justamente los valores de consenso, de unidad, de emotividad, que Necesita México para salir adelante. Y los invito hoy para que ese equipo de hombres, de mujeres, de jóvenes que saben lo que quieren se unan a este esfuerzo. Este esfuerzo que tiene solamente un objetivo: lograr un México unido. En los momentos de grandes desafíos, hemos demostrado que nuestras mejores horas son cuando se avanza con hombro con los ciudadanos. Yo quiero México que avance para todos, en el que la única barrera sea la que uno mismo se ponga con un gobierno de los ciudadanos y para los ciudadanos. Reitero, en esta elección es importante que nos sumemos todos, es importante que todos vocalmente participemos y hoy con entusiasmo, con esperanza, con alegría, extiendo esta invitación que espero sea aceptada. Muchísimas gracias y muy buenos días. Bueno, pues ahí lo tenemos. Que me llamó mucho la atención esta parte en la que dice que Armando Ríos Peter, que es una persona que tiene muchos valores. Yo digo, ¿cuáles valores? Y el INE le comprobó que sus firmas para poder contender en las elecciones eran falsas, eran fotocopias, eran credenciales que no existen. Se Eso... revivieron a los difuntos, bueno, pasamos de todo, ¿no? Así es. <laughs> Qué barbaridad. Que fíjate que sí, es algo muy curioso porque vemos. A Armando Ríos Peter, yo voy a ser sincero, yo en su momento incluso lo dije también en reiteradas ocasiones cuando estaba como aspirante y recolectando esa firma, que para mí me llamaba mucho la atención la forma de los mensajes que dirigía Armando Ríos Peter, no, sobre todo en el momento cuando él dijo vamos a unir a todos los independientes, vamos a dejar de dividirnos, vamos a formar uno solo para poder ganar la contienda electoral y dejar afuera a los partidos políticos. Dejarles un ejemplo a seguir que no es necesariamente que mantengamos esta línea y hagamos algo totalmente diferente. Esa línea me gustaba y créeme que hasta cierto punto sí me convencía Armando Ríos Peter, pero después de ver que de las 866 mil firmas, 800 mil fueron apócrifas, y dices, bueno, ¿qué nos espera? no Sin embargo, este, ahora sale el discurso de José Antonio Mitt que tiene estos valores. ¿no? Y yo digo, ¿qué valores tiene Armando Ríos Peter? que sabe perfectamente que no juntó las firmas, que sabe perfectamente dónde estuvo esas credenciales, porque ni siquiera fue a denunciarlo como lo hizo el bronco que le dieron la candidatura independiente al final de cuentas. Pero él ni siquiera dijo nada, él se quedó callado, dijo que ya no iba a hacer nada. No, y de hecho es que cuando lo, lo invitaron para uh, que hiciera su... Um, para que demostrara ante el INE que sus firmas no eran falsas, su derecho de audiencia la rechazó o sea no quiso tomar ni siquiera el derecho de audiencia para defenderse entonces ahí qué, nos está, qué mensaje nos está dando no así es no y qué es lo que va a pasar Voy a repetir fielmente que estas líneas que están manejando actualmente los partidos políticos van en contra de la moralidad de todos los mexicanos. En verdad, llegar a este engaño ya es suficiente para que nosotros también eh, despertemos y veamos y observemos. Por eso hacemos esta, es, este programa, ¿no? Para que demos a conocer lo que está pasando con los presidenciales y ver quién tiene las mejores propuestas. También quiénes son más coherentes en sus discursos y quiénes no. ¿Así? En el caso de Armando Ríos, Peter, no me imaginaría que llegara a aceptar. Él dice que está analizando la propuesta. Sin embargo, vemos en redes sociales, en sus redes sociales. Cómo él maneja o se expresa de los mismos eh, partidos políticos, ¿no? Ahí vemos uno en Twitter donde dice: "En mi representación, eh, Luis Fariña acudió al tribunal electoral para, este, dejamos este, constancia de que ejercemos nuestro derecho de garantía de audiencia, pero que el ine México no brindó las condiciones para ello, situación que tenemos notariada. Bueno, ahí vemos esta parte de cómo él empieza a generar ese conflicto, le echa la culpa al Gobierno Federal. Él tira esta carroña en contra de ellos. Y ahora. Yo no me imaginaría que Armando Ríos Peter acepte sumarse al proyecto de José Antonio Micuribreña, ¿no? Porque lo ha manejado en diferentes partes. Y después de que lo dejaron fuera en marzo de esta contienda electoral, se la ha pasado a remete y arremete en contra de Morena, y del mismo PRI, incluso del PAN, ¿no? Vemos aquí otro estudio donde dice, el panorama electoral nos pinta a Morena convertida en el nuevo viejo PRI. El frente, un tamal mal amarrado, sin propuestas de izquierda, por ningún lado, y un PRI que carece de una visión social de izquierda. Hace falta propuesta de una izquierda moderna. Haciendo esta alusión de los candidatos independientes. Vemos que que va en contra de esos partidos políticos y vemos que ahora él da este, esos apartados y ahora está analizando si se suma o no al proyecto, y porque así lo dijo también, ver si toda la, toda la corriente del jaguar se suma o no al proyecto de José Antonio Curibreña. ¿Qué es ¿Qué es tanto lo que tiene que pensar, no? Si realmente es. Afín a lo que nos vino comentando de que estaba en contra de todo este sistema, de todos los partidos políticos, entonces, ¿sabes qué? Te invita, te llega la invitación y por aquí es no, si realmente eres congruente con lo que decías. Además de que también es un poco incongruente por el lado de José Antonio Mitt, porque está diciendo que quiere sumar a Armando Ríos Peter para que así trabaje hombro a hombro con los ciudadanos y quiere formar un partido más ciudadano que trabaje para los ciudadanos. Pero si ese fuera el caso, entonces que, o sea, también tendría que estar llamando a Margarita Zavala o estar preocupándose por el bronco, ¿no? Aquí ya vemos que todo es, es todo un, un alboroto de poderes, además de que el tribunal otra vez ya volvió a meter las narices, como lo hizo cuando dijeron que tenían que meter al bronco, que tenían que este pues aprobarle las firmas o a pesar o darle así como más seguimiento, pero pues ya lo subieron a la contienda. Ahora vemos que el tribunal se vuelve a meter y dice que entonces, eh, a, se le reitere a Armando Ríos Peter este derecho de audiencia, el cual ya se le había dado, pero él no, y aquí estamos viendo que dice que no, el INE no se le dio posible. Realmente yo creo que de lo que habla Armando Ríos Peter es de que todo, nada ha sido como a su favor, porque claro que no va a ser así, aquí las cosas como son, son justas, y si no se le dan como él quiere, entonces va a hablar mal y va a tirar tierra. Es eh, como todos los que hay en verdad. Ya los políticos, por eso es que México está harto de todos los políticos por cómo se dirigen, por esa doble moralidad que tiene, estos dobles discursos de que ahorita te tiro, pero si viene un proyecto, un huesito, ¿por qué no lo voy a aceptar? Eso sí es lo que creo que causa el enojo y el coraje de todos los mexicanos. Rápidamente a toda la gente, en verdad agradecemos que se, cono que se conecten a través de Facebook, por hoy Contraparte o por la página oficial contraparte.mx. Voy a mandar rápidamente saludos, saludos a Luis. Prado Armenta dice: Saludos, cuñadazo. No sé a quién le di. Cuñadazo, no sé si a ti, o a lo mejor en producción también. Pero bueno, saludos. O a lo mejor también saludos a Fabián, como es el programa también del titular. María Eugenia Hernández lo está viendo. Saludos. Pablo de Jesús Cano Espinosa. El PRI ya está moviendo sus flatulencias. Saludos a Leonardo Isidro. Jenny Caballero. Marco Polo Fu dice: Entren a Oráculos MX. Ahí están todas las diferencias. Si son 20 puntos. Erri Soria, las encuestas que presentan. Luis Sánchez, saludos. José Crucer, saludos. Evely Escobedos, también dice AMLO, y nos manda saludos. Like Arriba, Omar Alarit. Esos están igual que los de Reforma. Bueno, os estamos dando a conocer todo lo que está saliendo en los medios. Cada quien va a tener su punto de vista. Y vuelvo a repetir: estas encuestas son fotografías. También no tenemos que alebrestarnos, pero sí, también los candidatos no tienen por qué estarse confiando, ¿no? Héctor de la Sierra, AMLO presidente. Brenda Mayer Nabo dice: Mi 2018. Saludos a Fabián Gómez Hernández, Margarita G. Dice: AMLO presidente. Ya estamos hartos del Priam. Fuera los rateros. José Pag Guzmán nos está viendo. Luis Schotter, AMLO. Com, que es com, chayoteros, dice ah, Luis Schotter, chayoteros, jaja, esos son los del PRI. Nabor Melo Martínez fuera el PRIAN, Irma Morales, también los Presidente, César Arromán, dice: ¿Cómo lo podemos hacer para que el PRI, Pan, entiendan que la mayoría de la gente ya no los quiere? Pues nada más mandando el voto y que se represente en la jornada electoral del próximo primero de julio. No, no hay otra manera más contundente de decir que ya no quieren a esos partidos políticos. Doc Torres dice, nadie cree esas encuestas, Midway en tercero Gaspar Miranda, a AMLO Rosaura T. Ramírez, por favor no hay que permitir que nos sigan robando López Obrador Héctor Flores Fernández dice, maldito PRI, Rosaura T. Ramírez por López Obrador Héctor Flores dice, porquería del gobierno por eso necesitamos que la población cambie, entre todos combatir la corrupción, Martín Mada dice, no sean mamones que les quiera su propia, su, su propia mamá, dice que nos va a creer nada más. Luis Schotter dice si vuelve a ganar el PRI, neta que a la vez dice yo no los vuelvo, yo no vuelvo a votar. Eso es desgraciadamente lo que está pasando, ¿no? Cuando la gente dice ya estoy harta, si gana un candidato que yo no quiero, voy a dejar de votar. Y es por eso que se aumenta más este número de abstencionismo. Santiago Black dice. ni saben expresarse, dice. Eh, Chas Loya, amigos. Casi no se escucha, ya se arregló eh, el audio. Francisco Javier Zapata, en las encuestas de López Doriga, Meet alcanza 90% y ahora esos güeyes salen con lo mismo, no manchen su vida. Alfredo Romo Fuente, y este hombre, ¿de dónde sacó encuesta? Meón, segundo, que le dieron para decir. Bueno, recordamos rápidamente, eso es lo que está saliendo en los medios de comunicación. Es la nueva encuestadora, bueno, esta encuestadora da a conocer estos nuevos números ya eh, incorporando a Jaime Rodríguez el Bronco, en donde nosotros estamos analizando y también. Pues vemos y observamos qué es lo que está pasando, no de ver a un Ricardo Anaya en segundo lugar, ahora en tercer lugar, y ahora por ocho puntos de diferencia, José Antonio Micuribreña, en el que va en primer lugar, eh, que es Andrés Manuel López Obrador. Jaime Saavedra García dice arriba, AMLO presidente Juvencio Moderno dice arriba el peje, Marco Polo Fu, es una encuesta chaqueta, dice licenciado Hernández, todo México con Morena. Pablo de Jesús, Cano Espinosa dice, pero no suben, lo están inflando. Marco Polo, quieren ver las verdaderas encuestas. Entren a oraculus.mx, ahí están todas las diferencias. Canalla dice, es de 20 canalla y 25 meado. Esas son chaquetas mentales. Bueno, acá está hablando y la diferencia es de 20 canalla y 25 meado. Fue pues lo que estamos viendo en esta también de, eh, de Pop Group, ¿no? Está en 25, este, el mismo meado veinte canalla ¿No? Perdón, Anaya. Entonces, sí estamos viendo que es un en una encuesta prácticamente similar y que en primer lugar sigue Andrés Manuel López Obrador. Dice el licenciado Hernández, la rata se une, no quieren dejar de trancear. Alejandro Guzmán, saludos, caro, hermosa, dice Brenda Lara, mit, licenciado, toda la perrada con Morena, Alfredo Romo, nos vemos en los primeros de julio, el Meón y el Viagra lo van a levantar. Brenda Lara, esperan el debate, lo mejor opción para las propuestas de los candidatos, no sean partidistas, dice Licenciado Hernández, AMLO lleva el 70%, Francisco Jerónimo, a ver, no sé, no escribe bien, por favor les pedimos que no me simplifiquen, no sé leer eh, la simplificación, abreviaciones, las abreviaciones, todas raras ahí, que dice María del Muro, corrupto. Dice Alfredo Romo, tú no has visto nada, Obrador no, no, no revienta, dice Alfredo Romo, fuente, este huele pasaron nadie nos quiere ni regalado, dice Marioli tres, AMLO presidente, Oscar también dice a eh, Rateros, eh, Antonio Ascensión, que viva AMLO, Alfredo Romo, Patricia Alcázar, dice Porco Cochino y Marrano, así las palabras del mismo Andrés Manuel López Obrador, Francisco Santillani, en sus sueños Smith llega a AMLO. Ustedes, ¿por qué candidato? Se río Mario, dice, ustedes a qué candidato apoyan? Nosotros. Santo Dios. Nosotros. No, ninguno. Bueno, hasta el momento hemos analizado cada una de las propuestas que tienen los presidenciables. Yo vuelvo a repetir, yo no creo una línea de seguridad que quiere manejar José Antonio breña cuando vemos que no han hecho nada el gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto. Seguimos con el crecimiento nacional de la, de los índices delictivos, Vemos a un Ricardo Anaya que nos pide transparencia, que vemos absolutamente esta línea que dices: bueno, ¿qué es lo que está pasando con, con transparencia? ¿Y por qué no me explica bien qué es lo que está pasando con ese famoso lavado de dinero? Si sí queremos una respuesta, si sí queremos saber cuál es la conclusión de la Procuraduría General de la República, y que esto no se quede nada más a medias, o que nada más ya porque llegó o ganó algún otro que no fue Ricardo Anaya, se quede atrás o se eche abajo esta estas denuncias que se tienen actualmente por eso no es creíble en el caso de Andrés Manuel López Obrador vuelvo a repetir si sí ha tenido un discurso cambiante un discurso que a mí en lo personal el de 2018 no me agrada absolutamente nada Todavía le creía yo más a un Andrés Manuel López Obrador de 2006, a ese Andrés Manuel que mandaba al demonio a las instituciones, el que no el que no buscaba el perdón, el que no buscaba una amnistía, el que no decía que los candidatos podrían eh, ser diferentes. Me gustaba la no línea sería, de López no. Obrador ah, sí, cuando sí. incorporaba a la gente que tenía eh, ellos que eran literatos, eran pensadores, eran en verdad grandes doctores. De la política, esa parte de Andrés Manuel me gustaba, no el Andrés Manuel de ahora que junta a estos politiquillos del PRI, que junta a esos politiquillos del PAN que han robado y saqueado a México, de ese PRI que estamos hartos todos los mexicanos, de esos candidatos que sabotearon las riquezas y que ahora se están sumando al proyecto de Morena y que por divinidad creen que por haberse pasado a Morena van a dejar de robar. Eso yo no lo creo. Por eso digo, si sí es eh, cuestión de seguir viendo y analizando. Cuál es la mejor opción para todos los mexicanos. Ninguno de los candidatos en verdad me está causando una alegría de decir va a votaría por él, pero tampoco eh, pierdo la oportunidad de seguir analizando qué es lo que pasa en el transcurso y posteriormente, así como en varios comentarios dicen, vamos a esperarnos a las a esta a este primer debate para ver qué es lo que va eh, o cómo se van a manejar los candidatos, quién va a hablar mejor, quién va a dirigir mejor el mensaje, quién en verdad se va a dedicar a dar propuestas y no estar atacando a los demás, ¿no? Vemos a Margarita Zavala y, y a Jaime Rodríguez Cerrón, que también se va a incorporar que Margarita Zavala decía, por cierto, que va a tener mucho más tiempo en esta en este debate que lo que le dieron en spots publicitarios. No es una barbaridad todo tremendo lo que está por pasando. Lo menos lo Fabián Gómez dice, saludos a esos comunicadores. Dice, conductores nos informan de manera transparente. Gracias, Fabián Ariel Alvarado. Ni a los talones le llega a mí. José Antonio dice AMLO. Marco Antonio Soto Ortega, muy buena reflexión. Hay que seguir informándose. Gracias, Marco Antonio. José Antonio Candelario dice: Tu comentario ni al caso. Por ende, eres palero del Prián. Bueno, se ve que la gente se ciega a veces a los comentarios y a las críticas. Eh, obviamente voy a repetir, yo no soy nadie ni me la voy a pasar hablando todo el tiempo diciendo Andrés Manuel, cuando también vemos que sí tiene cosas que tendrían que ser debatibles, ¿no? Y así al igual como criticamos a José Antonio Mitt, así como critico a Ricardo Anaya con sus propuestas, también la corriente de cómo está manejando Andrés Manuel López Obrador a este partido de Morena. Me gustaba en su momento, ahora sí tiene... Cosas que nosotros tenemos que analizar y posteriormente no tendríamos por qué estar eh, manejando una corriente, sino analizar el contexto y a lo mejor, ¿por qué no? Hacer una división, en mi caso, de agarrar mejor los mejores candidatos para los diferentes cargos de elección popular. Eso sí, eh, me queda más que claro, por eso vamos a seguir observando y analizando lo que transcurra durante las elecciones de 2018. ¿Quién? Hasta ahorita no me agrada a ninguno, pero también el que llegue a ganar. Va a quedar en decisión de todos los mexicanos. Así es, y pues no, no como mencionan ahí que somos paleros, pues ahorita de hecho está acabamos de terminar de hablar, no somos del PRI porque acabamos de hablar de estas incongruencias de José Antonio Mitt en querer meter a, a Armando Ríos Peter ¿no? a su campaña, lo cual no. Yo creo que no le conviene para nada. No sé qué es lo que está pensando él. No sé cuál sea la estrategia que piensa que puede emplear con esto. Así es. Saludo rápidamente a Jenny Caballero Cerriot. Mario dice: Caro, ¿por qué tan seria? Bueno, pues ahí los tienen. En verdad, le agradecemos a toda la gente por este tiempo que estuvo con nosotros en esta transmisión de la radiografía. Desgraciadamente fue tan rápido que ya nos dio tiempo a abarcar el último tema también, que era, que era bueno, ¿no? Que esta denuncia. Vamos a tomarlo rápidamente de la denuncia que hace el PRI nacional a, al mismo Andrés Manuel López Obrador en el órgano mayor electoral, en donde pide que se investigue qué es lo que está pasando actualmente con esos recursos o cómo tiene hasta el momento de gastos Andrés Manuel López Obrador por el famoso taxi aéreo, ¿no? Por Así esta... Sí, es, este él azul. justificó que es un taxi aéreo, pero como las representantes este, dicen en su declaración ante el INE, las representantes del PRI dicen que la matrícula precisamente en la fotografía que todos podemos apreciar en las redes tiene un, tiene iniciales XB y que dice que en caso de que fuera un taxi este aéreo tendrían que iniciar con XA las matrículas. Entonces que XB es como presentar a una persona privada. Pero en el caso de ahorita de las campañas, está prohibido que los, que los eh, candidatos puedan hacer uso de este tipo de servicios, a menos que alguien haga una donación o alguien ofrezca así como pues de cuates brindarle el servicio pero lo incongruente de aquí es que Andrés Manuel presentó su factura que estaba ahí como a nombre de una persona moral quien le había ofrecido el servicio y además después se presentó otra nota donde era una persona física entonces ya el mismo Andrés se hizo bolas con sus propias declaraciones y ahorita José Antonio Mides le el que se percató de todo esto porque como justamente dices en vez de estar dando propuestas, está viendo cómo hundir a los demás. Y entonces ya empezó a insistir al INE para que lo investiguen y vean de dónde salieron esos recursos. Porque, como Mit menciona, ¿no? y él sostiene que Andrés Manuel López Obrador está viviendo de, de recursos que no justifica de dónde salen, de donaciones que no. Porque él dice es que es vivo de donaciones, pero nunca revela quiénes son esas donaciones. ¿no? Así es. Entonces, es todo lo que Mid ahorita está como argumentando que dice que cómo podemos ver a un candidato que siempre está queriendo dar a mostrar que es uh, es austero no va en contra del uso de por ejemplo en este caso de aviones privados y que retó a los candidatos a que si iban a viajar tendrían que hacerlo en aviones comerciales cómo es que ahora entonces él se puede llegar a Notar en un avión privado. Así es. Pues es lo que está pasando rumbo a las elecciones de 2018. Ya vemos todo lo que está iniciando rápidamente. América Morales, saludos a Carolina y a Henry, a todo el equipo de contraparte. Excelente programa. Muchas gracias. Ricardo Juárez ya está peleando con todos los PGBots. Dice tú, dice tú, pero nosotros los de Tamaulipas sí queremos a mí. Y eso en el comentario anterior que dice que deberían que no saben y que se hacen pendejos, dice que MIT es, no es bueno. Y ahí se empiezan, ahí se arriesga Mario, dice que están dando patados a ahogados todos los de la avioneta. Yo no voto por un candidato que ya se ha comprado, que es corrupto y otro cómplice de asfalcos. Dice, y corrupción, yo con AMLO. Ajá, ¿y ¿qué más, AMLO? Bueno, ya está, empezamos a pelear en las redes. Queremos decirle a toda la gente que no se exalten, analicen, uh, observen las propuestas que se manejan por cada uno de los precandidatos, perdón, por, por cada uno de los candidatos. Y que voten por la mejor opción. Eso es lo único que hacemos. Nosotros transmitimos todo lo todos los mensajes de lo que transcurse al día al día con los candidatos. Y ustedes son los que van a decidir a quiénes van a emitir su voto el próximo primero de julio. Por nuestra parte, el tiempo se nos terminó. En verdad, Caro, muchas gracias por estar aquí en la radiografía. A nombre del titular Fabián Gómez, le damos las gracias por haber tenido o haber estado en esa transmisión con nosotros el día de hoy. Les recuerdo... Todos los días de lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche, estaremos transmitiendo este programa con análisis rumbo a las elecciones de 2018. Agradecer también a los que se encuentran en producción, que hacen también que siga funcionando este avión. Y próximamente la gran sorpresa de este corporativo, el avión Hércules, que va a poner a trabajar a todos los medios de comunicación y dando apertura a las nuevas vivencias de todo el periodismo. A nivel nacional. Mi nombre es Henry Sánchez. Esto fue la radiografía. Hasta la próxima. Cuando uno se pone en el... Va a liderar es. como que está saturado. Está una, una vez va... pasado... <coughs> ...donde <coughs> fue el tipo... De... ...es competitivo... No no la... 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 o sea... ...información que a nivel...